Hola amigos, un gusto saludarlos nuevamente, su amigo el Cuno Vapeador. Pues con una revisión más, ha llegado el turno del Lemo Drop. Pues es casi lo mismo, nada más que un tamaño pues más compacto, vamos a llamarlo el Lemo Nano. Este es el famoso Lemo Drop. Tengo algunos días que llegó a mis manos, ya lo estuve yo probando, de hecho pues lo volví a guardar tal como viene en la caja y voy a aprovechar para también desarmarlo, para conocerlo. Es lo mismo que el Lemo en la versión grande, la versión normal. El mismo deck incluso. Nada más aquí lo que cambia lo vamos a pasar a medir. Son lo que es la campana, la chimenea y pues el depósito, el tanque de vidrio Pyrex. Pero de una vez aprovechamos para mostrarles algunas cosas que por ahí me han mandado correos y mensajes de algunas personas que han tenido algo de problemas. Incluso el día de ayer que estuvimos en una junta de vapeo, hay un compañero por ahí tenía problemas de que no le daba la resistencia, se la leía diferente. Pero es algo muy sencillo, ahorita se los voy a explicar adelante el video. Ojalá sea de su utilidad, amigos. Comenzamos. Bueno, aquí ya lo tenemos el Lemo Drop. Pues es muy similar su caja. Aquí tengo la caja del otro. Incluso pues es del mismo tamaño. No cambia nada más que aquí sí viene, pues dice Lemo Drop, en la otra no viene nada. No tiene nada novedoso más que pues el tamaño del tanque del RTA RBA. Pues así a primera vista, vemos casi es lo mismo, nada más, más pequeño. Aquí tengo el otro Lemo, la versión normal. Fíjense, este es de 5 mililitros y este es de 3 mililitros, el nuevo. De hecho, no viene aquí en su manual, le pusieron el manual, el de este Lemo, porque es lo mismo, es el mismo deck, es el mismo diámetro, todo, nada más cambia la campana y lo que es la chimenea y pues el depósito del tanque. Vamos a pasarlo a. Antes de desarmarlo, quiero pesarlo. Vamos a ver cuánto es lo que pesa. 62.41, 42, 62 gramos. Vamos a medirlo. Casi 22 milímetros en lo que es desde el tanque de Pyrex. Si lo tomo de la tapa superior, desde el top cap, ya sobrepasa los 23 milímetros. La altura, vamos a quitarle el drip tip, porque por lo general muchos sí le dejan el mismo drip tip. Yo a mí no me gusta el drip tip que traen este mace demasiado grande. La altura es de su longitud 47.45. Bueno, ya lo tenemos, ya lo medimos, ya lo pesamos. Aquí dejo su drip tip y vamos a empezarlo a desarmar. La verdad está pues muy sencillo, igual que el otro Lemo. Vemos su polo de regulación 510 telescópica. Muchas personas han tenido problemas con esto, con esta conexión, y no es en sí la conexión. Nosotros la podemos, puede tener aquí un juego con esta tapita, esta pequeña tapa. Fíjense, vamos a desarmarlo. Lo voy a desarmar ahorita todo el atomizador para que lo conozcan bien, porque tengo dos videos ahí anteriores del mismo en diferentes configuraciones. Incluso tengo un video ahí con una dual coil, una barrel. Y está muy muy sencillo. Muy sencillo este atomizador. Fíjense cómo sale esta pieza, este empaquito muy importante, esta tórica de. Vamos a empezar a quitar lo que es el tanque. Tenga nada más cuidado, algunos Lemos vienen muy, muy filosos. Digo, es buen atomizador, la verdad. Me ha gustado a mí bastante este Lemo. Aquí lo único es que sí llegan a tener algunos filos, algunos. He tenido varios, son muy frágiles, la verdad. Es muy delgado el acero con el que lo manejan. Entonces, si se nos llega a caer de un lugar alto, ya no dejen el vidrio. Yo he llegado a doblar algunos de los top caps o de estas partes. Son muy. Fíjense la campanita, qué pequeña está.
Y le volví a poner la misma mecha y, perdón, de algodón y la misma coil con la que viene. Si se fijan, pues no es una microcoil porque no viene totalmente pegada. Es con el mismo cable que incluyen en su caja, que es un calibre 26. Vamos a desarmarlo. Por lo general, pues vienen también con este tornillo. A mí no me gusta este tornillo, es para el llenado, ya es de gusto de cada quien. Aquí viene lo que son un empaque, una tórica para eliminar este tornillo y sea más fácil nuestro llenado. Estamos evitando esto. Es el tanque muy, muy pequeñito. Muy, muy pequeñito. Vamos a ver el diámetro del tanque. 2 milímetros. Casi 2 milímetros. 1.74, 1.73 es su espesor del vidrio. No sé para qué se zoom. Bueno, aquí tenemos ya estas piezas. Vamos a quitar lo que es el deck. Aquí es muchas veces donde mucha gente empieza a fallarle, que dice no me lee la resistencia. Si se fijan la resistencia que ellos arman, le voy a quitar el algodón. Lo quise dejar así porque así es como viene de fábrica. Viene con un trozo de algodón. Fíjense cómo viene la coil, cómo ellos la acomodan. La ponen inversa. A mí tampoco me gusta así la coil. De las dos maneras funciona. Ya es de gusto de cada quien, pero sí debe de haber este espacio. Recuerden cada vez que pongamos nuestro setup, llámese dual, single, debe de tener un espacio aquí. Eso es bueno. Y como quiera, tiene que estar situada bien en el orificio de respiración para que pueda respirar bien nuestra microcoil. Miren, vamos a quitarle lo que es el deck, está muy fácil. Simplemente con desarmador empezamos a desenroscar. No tiene nada de ciencia. Y de este lado, voy a quitarle primero también, aflojarle aquí lo que son la tornillería, donde viene la coil. Para podérsela quitar. Sin maltratarla. Aquí está. Y fíjense cómo sale esto. Es muy muy fácil. La verdad es un atomizador pues muy noble, muy sencillo, igual que el Kaifun es sencillo, pero la ventaja de este es que trae un poquito más de respiración. Por ahí lo llegué a llamar yo el Mata Kaifun. Y por ahí alguien me preguntó que cuánto medía la respiración. Vamos a medirlo. Fíjense, vamos a cerrarlo un poquito más. Vamos a ver aquí, se supone ya interno, pues casi son los 3 milímetros la respiración. Si es muy, muy grande el orificio de respiración de este Lemo, es igual este deck que el Lemo normal, totalmente igual. Fíjense, por aquí es donde nosotros regulamos la entrada de aire, es esto. No tiene mayor ciencia, es con esta tuerquita con lo que se regula el aire. Si nosotros lo cerramos, por ejemplo, aquí ya cuando topa está totalmente casi cerrado la respiración. Por lo general, la mayoría de la gente lo abre, saca mucho vapor, pero si sí llega a perder sabor. Otro truco al momento de volverlo a ensamblar es este pedacito, un tru insulador que trae en esta parte donde va este grande. Este sale también a presión, fíjense. Este insulador. No debemos de bajar el Lemo a más de 0.65. ¿Por qué? Porque este insulador lo sobrecalentamos, se derrite, se llega a derretir. Y se pega con esta pieza. Entonces, ya me pasó a mí querer estar haciendo ahí experimentos.
Y lo mejor, la verdad, trabaja muy bien desde punto 75 para arriba con ohmios más altos. Y yo le sugiero el cable, por más grueso que le metan un cable, métanle un 26, un calibre 26. No le metan cables más gruesos, métanle cables más delgados. Un cable 28 va muy bien, 26, 30, 32, en fin. Fíjense cómo vamos a poner esta parte. Vamos a ponerlo cónico, como va el dibujo. Y se fijan este insulador, cómo viene. Ya viene, pues, viene marcado. Entonces, así como va, así hay que ponerlo. Está muy fácil, no necesitamos las famosas pinzas para volverlo a ajustar, para volverlo a apretar. Es muy, muy sencillo de que vuelva a entrar. Solamente aquí hacemos juego. Y ahorita entra. Aquí. Luego traen un pequeño jueguito. Pero no es nada. Se empezó a oscurecer un poquito. Ay, perdón. Que la cámara, pues no tengo muy buena calidad. Ahí una disculpa. Ya entró. Primero le sugiero así con los dedos, metiéndolo. No lo vayan a forzar. Y una vez que ya está dentro, apriétenlo bien. Si este lo tenemos flojo, va a haber un corto, o no va a haber un corto, pero les va a marcar ohmios diferentes. Este tiene que estar bien apretadito al llegue. Fíjense. Bien apretado. O sea, al llegue tiene que llegar bien. No se mueve el deck para nada. Y va a quedar flojo este, lo que es el anillo. Desgraciadamente, se puede llegar a mover el anillo de respiración del aire para la calada. Pero es muy difícil, la verdad, a menos que estemos agarrando nuestro dispositivo, nuestro mod como maraca. Pero si nosotros lo ajustamos. La verdad, yo por eso utilizo mucho el tapón de silicona para poderlo estar desarmando. Tenemos un acceso muy fácil. Una vez que tenemos montada la rosca, la 510, la tapa, ya es muy fácil podernos meter aquí a configurarlo. Vamos a pasarlo a armar rápido. Le voy a hacer ahorita con este mismo cable. Voy a deshacerlo y le voy a hacer una microcoil. Se fijan, esta coil es de 3 milímetros, esta con la que viene, y es un cable calibre 26. Para no desperdiciarlo, al igual que el otro video, que la primera versión que revisé, lo voy a deshacer. Lo vamos a deshacer, no lo desperdiciamos. Y a mí me gusta más, pues vamos a darle un poquito de diámetro más. Lo estiramos. Es un poquito más grueso este cable, pero la verdad vale la pena. Y este es el mismo desarmador, es de 3 milímetros. Voy a utilizar otro milímetro menor. No, aquí está. De 2 milímetros y medio. Mejor. Está, se ve mejor. Van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9. Vamos a darle las 11 vueltas. Vamos a dejarlo en 10 mejor. 10 vueltas nada más para poder amarrar bien. 10 vueltas para no tener ningún problema.
y listo. Aquí está ya. La podemos precalentar nuestra coil, pero pues así está bien, sin ningún problema. Vamos a darle una vuelta aquí. Y es rápido. Ahorita la calentamos con el mismo mod. Bien, esta si no se me alcanza a dar la vuelta, nada más aquí la apretamos, si agarra bien el cable, ahí está bien. Me gusta mucho este atomizador. Dejé la coil pues algo normal, como si fuera un caifón, pero la voy a levantar, hay que levantarla poquito. Yo les sugiero que la levanten más. Como quiera, si llega buen calor, no pasa absolutamente nada. Y no vamos a tener ninguna mala experiencia. La verdad, trabaja muy bien este atomizador. Es de mis favoritos. Y listo, ya tenemos aquí armado con el mismo cable que viene. De hecho, viene bastante cable en el atomizador, viene un buen trozo, viene como un metro y medio más o menos de cable o más, no me he puesto a medirlo, pero sí es bastantito cable. Aquí nada más estas puntas, tengan mucho cuidado con los filos del atomizador. Si viene algo filoso, desgraciadamente si es filoso. Pero, y para armar esta parte está muy fácil también. Esta tórica la ponemos. Aquí está. Ponemos el pin de la conexión 510. Y es muy, muy sencillo. Aquí le podemos dar un ajuste nosotros, nada más que así ya llegue no tan apretado, y luego la podemos desajustar según el dispositivo que te traigamos. Y ahorita nada más para probarla, quiero ver a cuánto me quedó. .96, pues me quedó un ohmio, casi lo que viene. Y ahorita la vamos a pasar a probar. Ya la ensamblé, amigos. Ya incluso le puse jugo, pero nada más rápido en su caja. Al igual que la otra versión, pues incluye lo mismo. Una vista rapidita. El algodón, cable 26. Y esta bolsa muy importante con tóricas, tornillos y esos empaques que a mí me gustan más que el tornillo para el llenado. Se me hace mucho más práctico, digo, ya es de gusto de cada quien. Yo prefiero esto, es más fácil para mí que estarle poniendo el tornillo a cada rato. Entonces nada más es de agarrarle aquí el gusto. Hay personas que sí prefieren el tornillo. Ya vemos personas que preferimos esta etapa. Con cualquiera de los dos, pues se puede llegar a batallar poquito. Digo, no es nada más de agarrarle aquí paciencia. Bueno, meterlo está bien fácil. Meterlo. Ahí está. Se puede llegar a salir. Ahí está ya, listo. Nada más bien apretado. Y vemos lo de la regulación del aire. Está abierto, pero no todo.
podemos utilizar con unas pinzas, nos pueden ayudar unas pinzas también para abrirlo un poquito más. Entre más lo metamos, es menos entrada de aire. Aquí, por ejemplo, le estoy cerrando el aire y aquí se lo estoy abriendo. Es por eso que cuando le estamos moviendo esto, se puede llegar a mover aquí y se nos mueve el deck. Por eso es bien importante que tengan bien apretado esto. El otro ya está bien sujeto, pero siempre tengan el metal bien apretadito ahí. En general, yo ya me lo conozco, ya sé cómo más o menos me gusta la calada. Y vamos a pasarlo a probar rápido. Me quedó a 1.2, 1.3. Ahorita ya nada más le pondré otro drip tip, porque pues este es el drip tip con el que viene, es muy grande. Y este ya nada más se lo pondré con otro drip tip. Voy a Vamos a cambiar probar la capa. ahorita con este Probari Mini Titanio. La verdad me gustó mucho. Fíjense cómo se ve muy estético con la batería 18350. Me encantó. Vamos a probarlo. Es una cantidad de vapor y al igual que el Emo normal. La verdad, es muy buen atomizador. Ahí les voy a un tip para muchas personas que me preguntan que batallan con la calada del aire. No lo quiten todo. Dejen la base conectada. Ya lo que es la conexión 510 está conectada en el mod. Simplemente con unas pinzas metemos lo que es la tuerca. Si nosotros la metemos hacia adentro, aquí vienen las flechas, está muy sencillo. Hacemos la calada más dura. Si lo sacamos, hacemos la calada más suave. Por ejemplo, ahorita le voy a hacer la calada un poquito más dura. Nada más tengan cuidado de que vuelvan a meter bien, si tienen este empaque, que quede otra vez bien situado para que no vaya a fugar. Y listo. Es muy, muy sencillo. Quedó y vamos a darle. Le apreté más la calada, aún así es muy buena la producción de vapor. Y delicioso. Mi líquido favorito, mi Eureka. Otro tip, la verdad, con los tanques, son muy frágiles en todos los Lemos. A mí me ha resultado, con el Lemo normal he roto varios tanques. ¿Qué me ha funcionado? Le quedan los tanques de Macrolón del Kaifun, los que son todos transparentes, le quedan bien. O sea, se ven más delgados, pero se embonan perfectamente bien y no van a fugar. Es un tip que les puedo pasar, a mí me ha funcionado. Con este le medí hace rato, un amigo por ahí me regaló un nano el día de ayer y se lo medí hace rato a este y le quedó bien. Yo como hago las mejores pruebas para no desperdiciar líquido, lo lleno con agua. El agua pues es líquido, no fugo nada, no tiro nada de agua, entonces funciona. Así es como yo le hice con el Emo grande. Es un tip que les puedo pasar. Funciona bastante bien. Digo, no hay como que traiga el vidrio de Pyrex o cuarzo, no sé lo que es más que es vidrio común. Está muy, muy frágil. Pero la verdad es un excelente atomizador por el precio y todo lo que nos ofrece. Es frágil, eso no lo niego, pero es muy buen atomizador. Vamos a probarlo rápido aquí que lo tenemos para no hacerlo tan largo. Ya me tardé con este video. Por aquí voy a dejar las ligas anotadas de donde tengo algunas configuraciones ya de este atomizador del Emo. Para cuestión tengo un tutorial de una dual coil y otro setup como este que hicimos. Vamos a probarlo ahorita con el iStick. Nada más que tengo que bajarle tantito el pin aquí para que me lo lea.
como quiera, el stick no lee resistencias muy bajitas. Ahí quedó ya. Vamos a darle. Queda un poquito fuera, igual que el otro, pero pues es más pequeñito. Se ve todavía más estético. También trabaja muy bien con el stick. Pues con cualquier mod lo podemos hacer, nada más es la configuración de las coils, ohmios altos, ohmios bajos. No subo main muy abajo, no abajo de 0.65, porque como se los comenté hace rato, pueden dañar lo que es el insulador. Bueno amigos, ya para no hacerlo más largo esto, quiero agradecer como siempre a ProVaping por las facilidades para poderle dar revisión a este Lemo Drop. Sean felices, nos vemos pronto con más revisiones y más tutoriales, aquí con su amigo, el Cuino Vapeador.